nombre es Sergio Isaías Camacho Pensabet. Me dedico a la realización plástica, en este caso la pintura. Formalmente desde el 2008. Anteriormente a ese año ya pintaba, ¿sí? Encargos. Sin embargo, no había la oportunidad de exponer en recintos culturales. No había encontrado, dijéramos, un estilo, hasta que finalmente en el 2008 la primera exposición fue en el Callejón Toña la Negra, una exposición al aire libre, en un homenaje que se le hizo al barrio de La Huaca. Ahí participé con 6 acuarelas. Se me ocurrió hacer un tipo de pintura que también enseñara, que mostrara. ¿Pero que mostrara qué? A mí en lo particular me gusta mucho la historia. Entonces, conjugué la pintura con la historia, sobre todo la historia de aquí del puerto, recreando cómo pudo haber sido la ciudad en diferentes épocas. Monumentos, plazas, edificaciones, algunas que existen, otras que fueron transformadas, incluso algunas que ya desaparecieron por completo. Empecé, ya era algo de manera instintiva, coleccionaba los suplementos dominicales de este periódico, el suplemento donde viene la foto del recuerdo. La primera vista que se me ocurrió fue San Juan de Ulúa. Sí, eso fue en el 2006. Y bueno, pues San Juan de Ulúa en el siglo XVII, en la época de los galeones españoles que atracaban en el Muro de las Argollas. Y pues el resultado fue alentador y pues me animé a seguir haciendo más obras, investigar en diferentes fuentes cómo pudo haber sido la ciudad en una época determinada. Y ya con la imaginación, bueno, pues cómo determinar una anécdota, la gente caminando o en un barrio determinado, lavando ropa o actividades cotidianas. Pero ahorita me interesa ser más versátil. Estoy recreando paisajes veracruzanos y quiero iniciar una colección de un viajero o una viajera que llega, una viajera o viajero europeo que llega a Veracruz. Entonces, ¿cuál va a ser el recorrido de la llegada de Veracruz a México, que toma una litera o una diligencia y se va por el Camino Real, por el antiguo Camino Real, que pasa por el puente de Río Medio, que llega a Jalapa, que llega a Perote, que llega Puente Nacional? O sea, todo ese recorrido que antiguamente se hacía en diligencia. Entonces, una diligencia, ¿sí?, que vaya mostrando, ¿sí?, los lugares a donde van llegando, Jalapa, Puebla, hasta llegar a la Ciudad de México. La verdad, ojalá pudiéramos rescatar todo el pequeñísimo acervo que tenemos. Es una tristeza que, leyendo, informándose, que aquí fue el primer puerto, sí, la entrada, la puerta de entrada de Europa a México, los vestigios son muy pocos que hay. Son muy pocos los vestigios, mal cuidados, ¿sí? Cuando más se le da una maquillada y hasta ahí. Cuando yo vea, ojalá, que los edificios del siglo XVIII que están en Cerdán, que están en Zaragoza,
edificaciones como el antiguo convento de San Agustín, que está en la esquina de Mario Molina y Zaragoza, ¿sí?, fueran rescatados y se les diera una función específica a la altura, así como se rescató en un momento el antiguo convento de los Betlemitas y que ahora es el Instituto Veracruzano de Cultura, que así fueran con los demás, con las demás edificaciones religiosas y particulares. No, que es una vergüenza que tengamos, por ejemplo, el antiguo convento de San Francisco, que está en Cerdán, entre Independencia y Zaragoza, convertido en un estacionamiento. O la mencionada iglesia de San Agustín, que es como una bodega. Entonces, y que prácticamente se está cayendo a pedazos. En mi particular punto de opinión, siento que la ciudad es como un campo de experimentación, decir, bueno, se me ocurre poner X cosas como monumento, como adorno, ¿sí?, urbano, sin pensar, ¿sí?, que a lo mejor lo que se ponga, ¿sí?, puede alterar el panorama urbanístico de alrededor. Un buen ejemplo de respetar el entorno es el registro civil, una edificación que parece de finales del siglo XIX y sin embargo fue construida en 1972 para no romper con todo el entorno que había, que hay todavía, que es la biblioteca de la Reforma. Biblioteca de Reforma, los edificios de correos y telégrafos, edificio de aduana, pues para no romper con toda esa panorámica, se hizo la edificación del registro civil con ese toque antiguo. Pero ¿qué pasa ahora? Se ponen cosas que no checan, ¿sí? Por eso no entiendo cómo quieren que Veracruz esté a la altura de ciudades como Querétaro, como Guanajuato. Pues le repetía que ahorita estoy centrándome en el paisaje. También otra de las inquietudes que tengo y ya de los proyectos es recrear la cocina veracruzana. Hacer los platillos, sobre todo de recetas antiguas, en cocinas veracruzanas, cómo eran las cocinas, ¿sí?, cómo eran los platillos que se usaban, incluso las cocineras que fueran mulatas, ¿sí? Recrear, ¿cómo se llama? El agua de horchata tiene raíces afromestizas, los plátanos, el arroz con plátano también tiene raíces afrocaribeñas. Entonces todo eso irlo rescatando, ¿sí?, y plasmarlo como una manera de acrecentar todo el acervo, toda la riqueza cultural que tenemos aquí en el estado de Veracruz.